Génesis 17, verso 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El tema que quiero hablar es el camino a la bendición. El camino a la bendición. Nosotros desafortunadamente hemos sido enseñados que cuando usted piensa en un tema así, el camino a la bendición, pues le han puesto en su corazón y en su mente un jardín de rosas. Usted cree que la bendición de Dios viene así de fácil. La bendición de Dios viene envuelta en muchas dificultades y problemas y persecuciones. Cuando Dios quiso llevar a su pueblo Israel a la tierra que fluye leche y miel, todos lo sabemos, sufrió Israel muchas persecuciones. El faraón los perseguía, hicieron idolatría, hicieron maldades, alaban su nombre del Señor. Para poder alcanzar esa meta de la tierra que fluye leche y miel, se pasan muchas situaciones adversas, se pasan momentos, hermanos, de angustia, de dudas. Entonces eso confunde a muchas personas porque le han enseñado un evangelio un poco corrupto. Entonces cuando ellos piensan en bendición, es como que el Señor va a neutralizar todo y nada le va a suceder a usted, que no va a tener persecución ni va a tener ningún tipo de problema y situación, y que usted simplemente va a recibir la bendición en bandeja de plata. Y eso no es así. Y una de las cosas que uno tiene que comenzar a entender es que cuando el Señor te dice, te habla, te ministra de una bendición, ya tú sabes que vas a pasar momentos difíciles, porque la bendición viene envuelta, vuelvo y repito, en todo ese tipo de situaciones. Alabanza en nombre del Señor. Y aquí tenemos una historia interesantísima acerca de la vida de Abraham. Alabanza en nombre del Señor. Cuando Abraham nació, su padre tenía 70 años de edad. Alabanza en nombre del Señor. Taré, alabanza en nombre del Señor, era un hombre que fue un oficial alto, tenía una posición alta con el rey Nimrod. Nimrod era un idólatra, alabanza en nombre del Señor, y el padre de Abraham tenía una posición alta. El padre de Abraham quería agradar tanto a este hombre que él tenía así como un tipo de bodega en la casa donde él hacía ídolos, alabanza en nombre del Señor, para la venta. Y alguna gente venía hasta sacrificar ahí. Josué capítulo 24, amén, verso 2 y verso 3, pues nos habla de esta situación de idolatría de Taré. Amén, donde creció Abraham, alabanza en nombre del Señor. Y es interesante que entendamos varias cosas. La madre de Abraham, según manuscritos antiguos, se llamaba Amat-Laad. No se da mucha importancia a la escritura, no se menciona la escritura, sino en escritos pseudo antiguos, alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que donde Abraham aprendió tantas cosas. Bueno, usted se da cuenta que cuando Noé tenía 892 años, Noé tenía 898 años, y Shem, del linaje de Noé, tenía 390 años. Eso pone que Abraham tenía 58 años de edad en ese momento dado. ¿Y qué sucede con esto? Esto es importante que usted lo entienda para que entienda ciertas cosas. Alabanza en nombre del Señor. Es ahí donde Abraham conoce y entiende todo
lo que aprendió del linaje de Shem y del linaje de Noé. Alabanza el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Pues a veces nosotros, como dije al principio, no entendemos cómo funciona el camino de la bendición. Dios le da una esposa a Abraham, una mujer llamada Sara, Sarai. Alabanza el nombre del Señor. Y esta mujer, pues claro, todos sabemos, era estéril primeramente. Y segundo, ya había pasado la edad para ella concebir. Y es aquí que la pregunta que se hace es, ¿por qué Dios permite que esta mujer es estéril, que esta mujer se pase de edad para darle y prometerle cosas a este hombre de gran bendición? Es ahí donde entra este capítulo acerca del pacto de la circuncisión. Y es importante saber lo que el pacto de la circuncisión representa en Abraham y en el linaje de Abraham. Alabanza en nombre del Señor. Nótese, dice la palabra ahí, el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Por qué Abraham se postró sobre su rostro? Bueno, si usted conoce un poco de lo que el pueblo de Israel conocía, es que cuando Dios hablaba, ellos se postraban, okay, se ajodillaban, porque la cabeza tenía que quedar en posición por donde la profecía venía. Eso lo practicaban los profetas, alabanza, algo que nunca se ha enseñado muchas veces dentro del cristianismo, que la gente no conoce. Por tal razón, cuando Dios hablaba, ellos se ponían en una posición postrado para recibir la información directamente de la boca del Señor a su sistema y su mente para poderla entender. Ahora, nótese que Dios se acerca y le dice, mire esto, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Mientras él no estaba postrado, Dios no hablaba con él, porque la profecía tenía que entrar. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese muchísimos detalles, porque aquí hay muchísimos elementos en este capítulo. Dice, y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Ahí comienza Jehová a decirle los elementos del pacto de la circuncisión, que nunca se lo había dado. Alabanza en nombre del Señor. No se olvide que Abraham en este momento dado tiene 99 años de edad. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que sigue diciendo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes y no llamarás más tu nombre Abraham. Una de las cosas que sucede, ¿por qué Dios tuvo que cambiarle el nombre de Abraham, Abraham? Nótese algo interesante. Son cosas que a veces no se enseñan, pero déjeme decirle, el órgano sexual del hombre tiene elementos, alabanza en nombre del Señor, pecaminoso. Dios no podía darle un hijo a Abraham que fuera santo, que llevara una genealogía de santidad en el futuro, como en el caso que iba a ser de Isaac, con un elemento pecaminoso en su órgano sexual. Y esto lleva una ventana grande de explicar estas cosas, ¿verdad? Porque cuando el hombre juega con su órgano sexual, está levantando elementos pecaminosos que Dios no se agrada. Ahora, nótese algo interesante aquí. Porque aquí viene Abraham, Dios le empieza a hablar con una mujer estéril. La pregunta que nos hacemos es, si Sara no hubiera sido estéril, entonces hubiera quedado embarazada, amén, con elementos pecaminosos que evitaría que la genealogía que Dios le iba a prometer, como se la está prometiendo en este momento a Abraham, era una genealogía de la carne, no una genealogía del espíritu. Y la mantuvo estéril todo el tiempo y ella, en un momento dado, ella habla y nos dice allá en Génesis 16:2,
a mí Jehová me hizo estéril. Porque ella no entendía los planes de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Quiero que me entiendas bien. Cuando Dios te va a dar una bendición a ti, claro, tiene que dártela pura. Pero ella no podía quedar embarazada de su esposo Abraham con elementos pecaminosos como Dios habla y dice. Porque entonces la semilla de Isaac, que iba a ser el hijo que iba a tener, llevaré una semilla que no era una semilla de orígenes puros espirituales. Nótese que a veces uno pues no entiende por qué pasamos tantas situaciones cuando Dios nos habla acerca de una bendición. Y Sara se puso molesta, usted lo sabe, Dios me hizo estéril y hasta mandó a Abraham que buscara otra mujer, Agar, egipcia. Todas esas cosas, se puso molesta con ella. Abraham no entendía tampoco muchas cosas. Pero era que Dios tenía todo esto controlado. Y por eso fue que Dios no tampoco permitió que el faraón tocara a Sara en aquel momento dado. Porque iba a trastornar un plan divino, santo y puro que iba a venir acerca de él, de un muchacho que se iba a llamar Isaac. Ahora, nótese todo lo que Dios hace y evita en la vida de uno para beneficio de uno que uno no entiende. Uno pues claramente se confunde muchas veces, se enoja con el Señor, deja de venir a la iglesia, alabanza el nombre del Señor, porque no entiende que Dios camina por caminos diferentes a lo que Dios ha prometido. Una de las cosas que yo siempre le digo a ustedes es lo triste que se oye los mensajes hoy día y las confusiones que se oyen hoy día, tanto en la radio como en la televisión, y la gente se confunde más. Ahora, nótese varios detalles más. Dice la palabra del Señor, versículo 5, y ya no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Por qué? Porque no se puede llamar más Abraham, sino Abraham, porque había entrado en una plataforma diferente, ¿ok?, con una personalidad diferente. El nombre de Abraham era el nombre natural en la carne. Pero a Dios cambiarlo, yo le he enseñado muchas cosas a ustedes. La letra H en el hebreo es la letra Het, que significa respirar. Así como Dios respiró sobre la nariz de Adán y le dio vida. Al cambiar el nombre Abraham, le puso la H, se da cuenta. Ya Abraham no es Abraham, sino Abraham. Lo hace una persona nueva para crear una generación que no tiene elementos carnales, sino una semilla netamente espiritual. Pero Sara no entendía esto. Y ella pensaba y peleaba con Jehová, porque Dios me hizo estéril, tantas cosas. Y era que Dios no podía permitir que el embarazo de Sara fuera bajo los elementos de la carne que Dios no quería, amén, en el ADN espiritual de Isaac, para quizás pudiera llevar ese linaje. Estas son cosas, hermanos amados, que uno a veces cuando las mira y las lee, ve las grandezas de Dios. Y en ese camino largo de Abraham y Sara, amén, ellos no entendían de que Dios estaba haciendo algo en el futuro. Dios sacó a Abraham de la casa de su padre, que era un idólatra, vendía muñecos que hacía y sacrificaban en su casa. Amén. Hay una historia muy larga acerca de Abraham, paralela a la de Jesucristo. Alabanza el nombre del Señor, que es una historia muy larga para contar en 10 minutos. Ahora, note, es muy interesante, dice la palabra del Señor, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El pacto de la circuncisión separó completamente a Abraham de la carne y lo puso en una plataforma espiritual para poder procrear un hijo sin elementos carnales que estaban, hermanos amados, en el prepucio del órgano sexual del hombre. Y estas son otras cosas bien largas de explicar. Ahora, noto algo interesante. Dice la palabra del Señor, versículo número 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti,
y reyes saldrán de ti. Ahora, nota algo interesante. Aquí hay algo que van a salir reyes, grandes naciones, y está hablando de, en términos no solamente literales, pero espirituales, van a salir de ti. Hasta este momento hay un pequeño problema. Y el problema es que Ismael fue concebido en la carne. Porque cuando Abraham embaraza a Agar, él no se había hecho la circuncisión. ¿Ve? Entonces Ismael nació bajo la carne. Entonces eso trae un problema. Eso trae un problema porque al haber nacido bajo la carne, no bajo, bajo el espíritu, porque Abraham no había sido circuncidado hasta ese momento. Ya Ismael está grandecito, alabanza el nombre del Señor, pero no tiene el ADN espiritual, amén, de la bendición que Dios le prometió a Abraham, o le estaba prometiendo en este momento dado. Se da cuenta como muchas veces, hermano, una cosa conduce a otra. Ahora, nótese lo que sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo número 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual moras, en cual moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Se da cuenta? Heredad perpetua. Heredad perpetua es que eso no se muere cuando usted se muere. ¿Por qué? Porque la semilla iba a ser espiritual, no carnal. Y nada de carne hereda las cosas celestiales. Pero tenemos aquí un Ismael concebido bajo la carne, porque Abraham no había sido circuncidado todavía cuando embarazó a Agar. Ahora, nótese los muchos elementos que el Espíritu Santo añade a la narración bíblica. Porque lo que les quiero mostrar a ustedes es que si Dios te hizo promesa, tú vas a andar como Sara por mucho tiempo, hasta confundida, hasta peleando con Abraham. Decía que Dios la había hecho estéril, que Dios la había hecho así, porque no entendemos el patrón de Dios obrar en nosotros. ¿Ve? Y Dios tiene su momento, su tiempo. Como dije en Eclesiastés 3:1, ¿verdad? Todo lo que se cree debajo del cielo tiene su hora. Alabanza en nombre del Señor. Por tanto, tenemos a Ismael en la casa con semilla carnal, no con semilla espiritual. Ahora, noche varias cosas. Tenía que cambiar de personalidades. Por tanto, lo primero que sucede es que Abraham deja de existir en cierta manera y ahora es Abraham. Un padre que va a concebir semilla espiritual, no semilla carnal. Ahora, ¿qué sucede? Eso trae un dolor en Abraham, porque Abraham era un hombre que entendía las cosas. Y Abraham sabía que lo carnal muere. Todo lo carnal va a morir. Toda semilla carnal muere. Toda semilla espiritual permanece. ¿Ve? Él tiene una sabiduría grande, Abraham, para entender estos principios. Esto trae un poco de dolor que se lo voy a explicar en unos minutos. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Por generaciones, tú tienes que guardar este pacto. Este pacto no lo hice a principio contigo, por eso mantuve a Sara estéril. Amén, para que no fuera a concebir en la carne y no las cosas y en el ADN espiritual que yo quiero, mi genealogía, que sean perpetuas. O sea, que no mueren jamás. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 10. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio. ¿Se da cuenta? Porque era que están los elementos pecaminosos. ¿Ok? Que trae pecado, trae maldad. Dios no se agrada de las cosas que usted hace, porque usted está engendrando una semilla carnal, y esas cosas nunca Dios las acepta. Ahora, nótese que dice la palabra del Señor, mire esto,
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 80, mire esto, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Tenía que circuncidarse. Si no se daba circuncisión, Dios lo mataba. Porque era un veneno espiritual en una genealogía. Y estas cosas a veces, pues hermano, yo sé que la gente que me está viendo, muchos de ellos entienden lo que les quiero decir, alabanza en el nombre del Señor, son las razones porque muchas veces la persona no entiende lo que el tiempo que Dios se toma con persona para llevar a cabo su propósito. Y es ahí donde el diablo te hace confundir, te pones todo, ¿cómo se llama?, molesto con el Señor, como se molestaron muchos, alabanza el nombre del Señor. Mire cómo el faraón seguía al pueblo de Israel en el desierto, porque las bendiciones están envueltas en persecuciones, están envueltas en momentos amargos. Sara vivió un momento amargo, se frustró. Ella no entendía el secreto que Dios le estaba guardando y no podía, vuelvo y repito, dejar que ella fuera embarazada antes de que Abraham fuera circuncidado. Porque el ADN iba a ser carnal, no espiritual. ¿No ves que este pacto era para bendecir por generaciones perpetuas las naciones? Ahora, nótese que sigue diciendo, versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por nuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en la casa, verso 13, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Era una señal. Ahora, nótese algo interesante. Abraham no puede embarazar a Sara cuando era Abraham. Dios no le permitió, claro, y como matrimonio, pues Abraham y Sara tenían sus relaciones íntimas por mucho tiempo. Pero ella no producía. Y no producía, vuelvo y repito, porque Dios la hizo así. Hasta que llegara el momento de Dios hacer un pacto con Abraham de circuncisión, para lo que él iba a producir fuera conforme a los planes y propósitos del ADN espiritual, no del ADN carnal. Y vuelvo y repito, aquí está Abraham mirando claramente a su hijo, ¿ok? A Ismael, alabanza el nombre del Señor, que ya estaba un poco grandecito. Y él lo miraba y decía, si esto es así, pues Dios me va a matar el muchacho a mí. Porque Dios no se banderiza con cosas carnales. Todo lo que huele a la carne a Jehová le apesta, le molesta. Y cuando usted está carnal y usted hace cosas carnales, pues olvídese de las bendiciones de Jehová, porque no van a penetrar. Ahora, nótese lo que la palabra dice en el versículo número 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Por qué? Dios estaba evitando una relación sexual en la gente y el grupo que Abraham estaba. Él no quería ningún ADN carnal. Mire hasta dónde llega Jehová. Para traer a un muchacho llamado Isaac. ¿Se da cuenta, hermano? Yo creo que usted entienda que cuando Dios llama a un hombre a un ministerio, hay ciertas cosas invisibles y secretas que ocurren con esa persona. Dios hace cosas ocultas y secretas con esa persona para ubicarlo dentro de los propósitos divinos de él. Por eso es que ninguna persona que ministra en la carne o actúe en la carne recibe nada de Dios, y Dios tampoco lo acepta. Alabanza en nombre del Señor.
Ahora, nótese algo interesante en el versículo número 14, mire esto. Y el varón incircunciso, el que no se hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Nótese que el pacto de Dios no simplemente se quedaba con Abraham, sino toda la gente que rodeaba a Abraham. Y aquí cualquier persona que no se tome la circuncisión y salga una mujer embarazada con semilla de carne, yo lo talo, yo lo mato, dijo Jehová. Porque él quería que todo lo que rodeaba a Abraham, este pacto era un pacto que todo lo que rodeaba a Abraham fuera con semilla pura. Alabanza en nombre del Señor. Con razón Jehová se molestó con el faraón, porque el faraón vio a Sara bellísima y quería tener relaciones sexuales con ella, y se la llevó para el palacio, y Jehová le habló: si tú tocas a esa mujer, yo te mato a ti. Porque esa mujer primeramente tiene dos cosas: es casada, pero no está casada con cualquier hombre, está casada con un profeta mío. Y si tú siembras semillas de la carne en ella, yo te mato a ti y mato a todo tu pueblo. Esas fueron las palabras de Jehová para faraón. Y le mandó una situación que cuando él quiso tener relación con Sara, no funcionó. Sexualmente no funcionó. Y no pudo. Esa es la traducción literal. Ahora, eso dio cuenta que Jehová estaba detrás del asunto. Y tuvo que sacarla. Saquen esa mujer de aquí, por favor. Entréguenla a su marido. Antes que Jehová nos mate a todos aquí. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Estamos viviendo con dos semilleros en la tierra. Y usted ve la gente que es igual. Aparentemente todo el mundo es igual, pero no. Aquellos que son llamados por Dios tienen algo especial, algo diferente que el hombre común y corriente no tiene. Y la mujer común y corriente tampoco lo tiene. Son cosas del mundo invisible. Algunos dicen, algunos historiadores dicen que cuando Adán fue creado, Dios le puso una piedra como un diamante a Adán. Y que toda genealogía santa de Adán para acá lleva ese detalle. Algunos han llegado hasta pensar así. Pero aquí está más relieve, sale lo que es.